Hello, welcome to another English class. In this opportunity, we're going to study about WH question and yes, no questions with adjectives ending in ED and adjectives ending in ING. Vamos a ver dos tipos de preguntas en esta oportunidad, las WH question y las yes, no question. Utilizando adjetivos que terminan en ED y adjetivos que terminan en ING. Y la definición es que los usamos para obtener ya sea una respuesta o una opinión. Utilizando los adjetivos ending ING y los adjetivos que finalizan en ING. Veamos la primera estructura. Utilizamos WH plus do o does. Do o does es un verbo auxiliar que acompaña a la pregunta. Y do and does debe de hacer referencia que debe de utilizarse, depende del sujeto que estamos en esa oportunidad mencionando. Más podemos utilizar feel about o think about, plus el complemento. La segunda estructura que vamos a ver, pues vamos a una yes no question. Do o does, igual ellos van a depender del sujeto. Y like, el verbo más un sustantivo o un gerundio. Vamos a ver dos ejemplos en donde vamos a expresar, donde vamos a explicar cómo es que yo voy a dar una opinión o una respuesta a ese tipo de pregunta. Vamos a ver primero la WH question. Pregunta: hey, how do you feel about going to the park? Noten, es la estructura. How do you? Y aquí tenemos, recuerden que tenemos el adjetivo feel about. How do you feel about going to the park? Y entonces la respuesta va a ser, oh, I feel bored. ¿Cómo te sientes ir al parque? ¿Cómo te sientes cuando vas al parque? Oh, I feel, noten, bored. Esa es una respuesta con un adjetivo ED. Y la otra es una yes no question. Hey, do you like rock music? Podemos responder, no, I think rock music is not relaxing. O también podemos dar una respuesta afirmativa. Oh, yes, I think rock music is exciting. En la siguiente, do you like running? Noten que en la primera, do you like, aquí estamos utilizando un noun. Un noun. Y acá vamos a utilizar un ing. En la segunda decía, do you like running? Respuesta afirmativa, yes, running is exciting. Como para otra persona, running can be something different. Entonces, en este sentido, hemos visto en las dos estructuras. Acá, lo único que tenemos que enfocarnos es la estructura. ¿Cómo pregunto yo cuando utilizo WH question? Y cuando utilizo las yes, no question para obtener una opinión o una respuesta, ya sea afirmativa o una respuesta negativa, a la pregunta. Nos quedamos hasta acá. Bye.